Queridos amigos, buenos días. Soy el padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 19 de diciembre. Ingresamos en esta etapa final del Adviento previo a la celebración el sábado próximo de la Nochebuena y el domingo de la Navidad. Vamos a leer el texto de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías. Tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto». Pero Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres». Un texto extenso, pero que tiene una riqueza teológica inconmensurable. Aquí Lucas presenta a un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías, que estaba casado con una mujer llamada Elizabeth. La credencial que presentan es que los dos pertenecen a la estirpe sacerdotal. Ser levitas o de la estirpe sacerdotal significaba un gran privilegio, porque indicaba que eran descendientes de Aarón, hermano mayor de Moisés, considerado el primer sacerdote del pueblo de Israel. Aquí aparecen los dos mostrando esta identidad: pertenecen a la estirpe sacerdotal, un privilegio particular. Pero el nombre de este hombre es Zacarías, que significa «el Señor recuerda». Y aparece aquí Elizabeth, que significa el nombre «Dios ha jurado». Por lo tanto, los dos nombres indican el compendio teológico de la alianza de Israel con su Dios. Zacarías, Dios se acuerda, memoria, Israel es el pueblo de la memoria, y Elizabeth, en cuyo nombre está el verbo S, B alta, B larga, apóstrofe, sabemos que en hebreo no existen las vocales, este verbo S, B significa jurar y hace referencia a la alianza, es decir, a un pacto estipulado con Dios. Los dos, Zacarías y Elizabeth, son justos delante de Dios.
¿Qué significa ser justos? Que observaban la Torá, la ley de Israel. Los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tenían los dos una conducta cristalina, una atenta observancia hasta del más mínimo precepto. Por lo tanto, los dos deberían haber recibido la bendición prometida en el libro del Deuteronomio 28, de los versículos 1 al 4, para aquellos que observaran la ley, que eran tres bendiciones. Primero, larga vida y salud. Segundo, tierra. Y tercero, descendencia. Pero he aquí que estos esposos no tienen hijos. Y curiosamente, la carga de la esterilidad se da en la mujer. Ella, se dice, era estéril y los dos eran de edad avanzada. Como en aquel tiempo, digamos, la carga de los defectos y también de las manchas, de los pecados, venían cargados sobre la espalda y el corazón de la mujer. Y en verdad que podría haber sido también que Zacarías era el estéril. Pero aquí vemos ya cómo está toda la mentalidad hebraica, oriental, donde existe también un cierto desprecio hacia la mujer. Zacarías está en el templo. Está cumpliendo la función más importante para un sacerdote, que era el de quemar el incienso sobre el altar del Santo de los Santos. Y se aparece el ángel Gabriel, que le dice: tu oración ha sido escuchada, tendrás un hijo varón, que era lo máximo para un hombre, porque tener un hijo varón significaba considerarse inmortal, porque la memoria de su nombre quedaba sobre la tierra a través del hijo varón. Pensemos cómo sacar, de donde viene Zacarías, es un verbo que significa recordar, pero también hijo varón. Y aquí que Zacarías no cree, porque le pide un signo al ángel, un signo para poder creer. Resulta increíble, valga la redundancia, porque siendo un sacerdote tendría que ser un eximio creyente. Sin embargo, aquí al pedir un signo se convierte en un burocrático funcionario. La fe no depende de los signos, sino de saber mirar con los ojos de Dios. Este es un punto clave. Para poder descubrir el acontecimiento de la Nochebuena, la celebración de la Navidad, porque nos vamos a encontrar con un niño vulnerable, débil, frágil, sin embargo es el Mesías, el Hijo de Dios. La enseñanza del Evangelio de hoy es que la fe no depende de los signos, sino de saber mirar con los ojos de Dios. Ojalá también cada uno de nosotros pueda contemplar la vida personal, no subrayando o resaltando las cuestiones problemáticas, difíciles o tristes, sino qué quiere decirme Dios más allá de esta prueba por la cual estoy atravesando. Zacarías quedó mudo, no emite palabra, porque la falta de fe le llevó a anular la profecía. Ya no es sacerdote, ya no es profeta, porque la profecía es el arte de la escucha y de la palabra. Y de esto también tenemos necesidad los creyentes, de ser profetas a través del arte de la escucha, escuchar, para después poder hablar. Cuando los parientes y los vecinos deciden llamar a aquel hijo Zacarías, Elizabeth se impone con fuerza y dice: no, se llamará Juan, porque Juan significa en hebreo don de Dios, regalo. Y esta mujer, con la mirada intuitiva propia de la femineidad, descubre que lo que se va a engendrar en su seno, ese seno que era estéril, es un puro don de Dios. Y aquí hay algo revolucionario, porque en aquel tiempo el nombre debía darlo el padre. Sin embargo, aquí el nombre lo da la madre.
al punto tal que después Zacarías pide una pizarra y sobre el cuestionamiento acerca de cuál va a ser el nombre del hijo, él escribe: se llamará Juan. Aquí cambia el curso de la historia de Israel y la forma de la religión judaica. Elizabeth es una revolucionaria. No se contenta con seguir una tradición, sino que, como verdadera profetisa, ha sabido escuchar, ha sabido creer y por eso ahora puede hablar. Creo que esta es también una enseñanza maravillosa. ¿Cuánto nos pueden enseñar las mujeres? En la vida cotidiana, en el curso de la historia. Por eso resulta sumamente humillante, triste, angustiante que ese futbolista iraní, Amir Naz Azadani, de 26 años, va a ser ejecutado por defender los derechos de las mujeres y de los niños. En vez de sentir que vamos progresando, pareciera que vamos retrocediendo. O pareciera que no hemos entendido nada. Hablamos de derechos humanos y todavía hoy, siglo XXI, se siguen humillando a las mujeres y a los niños. Como hace 2000 años. Cuando pensemos en el mundo oriental, la mujer era un apéndice del hombre y el niño era un apéndice de la madre. Mujer y pequeño niño venían considerados como la nada misma. Ahora, tener que estar hablando de que se quiere ejecutar a un futbolista por haber defendido los derechos de las mujeres y de los niños y porque ha participado en protestas contra el régimen iraní, ¿dónde estamos? ¿Qué significa seres humanos del siglo XXI? Y esto para amedrentar, como lo hemos visto días pasados, un hombre colgado en el aire, sin vida, bamboleándose desde lo alto de una grúa inmensa para indicar, fíjense ustedes, si defienden a las mujeres y a los niños, si se rebelan contra el autoritarismo de un régimen inhumano, corren este peligro. Quiera Dios que no se cumpla esta ejecución, porque entonces habremos retrocedido otro camino muy largo para atrás. Estamos hablando de invasión de Rusia a Ucrania, muertes, asesinatos, violaciones. Y seguimos hablando hoy del peligro de que esta persona sea ejecutada. Ojalá que aprendamos la lección de la historia y sobre todo que aprendamos la lección que nos dejan estos dos personajes del Evangelio de hoy. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.